Dios impactó a la ciudad de Cali en la vigilia de unción, la noche de los milagros. Con el estadio totalmente lleno y la presencia de Dios, se llevó a cabo una noche de oración y alabanza durante 10 horas continuas. Miles de personas clamaron a Dios por sanidades, milagros y por la paz de los hogares y nuestro país. Pastores, grupos de alabanza y salmistas invitados hicieron parte de esta fiesta espiritual. Fue un día que marcó la vida de más de 38 mil personas que fueron testigos del poder de Dios. Se va la desgracia, se va la maldición de tu casa, de tu vida. Se va, se va, se va, se va. Se va toda desgracia del diablo. Todo poder maligno sale, sale derribado. El evento anual denominado Vigilia de Unción, la Noche de los Milagros, lleva una trayectoria de 8 años y se caracteriza por ser un evento que busca una transformación profunda de cada individuo, retornándolo a los principios espirituales y valores morales establecidos por Dios en la Biblia. De esta manera, hemos venido causando un impacto social, transformando vidas, entendiendo que cada persona cambiada por Dios ayudará a bajar los índices de delincuencia, corrupción, violencia intrafamiliar, homicidios, robos, abusos sexuales, entre otros que aquejan nuestra sociedad. El pastor Rosenberg Olivares, junto a su esposa Diana María Bedoya, y pastores del Centro Misionero Bethesda Suroccidente de Colombia, vienen trabajando arduamente para que la transformación de nuestra sociedad, a través de la palabra de Dios, sea una realidad. ¿Cuánto quieren aprender milagros, prodigios, señales, maravillas? Solamente obedezca la palabra de Dios. Sí, la naturaleza que Dios creó le dio la autoridad y no se ha terminado. Por eso, hermano, la gente siembra y siembra y cosecha y da fruto y nos alimenta. Cuanto más la iglesia de Jesucristo, nos multiplicamos por millones para millones, porque somos plantíos de Jehová. ¿Cuántos son plantíos de Jehová? ¿Cuántos son plantíos de Jehová? A su nombre. ¿A quién le entregó el Señor Jesús? ¿Sobre quién posó el Espíritu Santo? ¿Y a qué vino el Señor Jesús? A sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a echar fuera a los demonios, a limpiar los leprosos. Y Jesús recorría ciudades, campos y las multitudes no cabían, pero el Padre los facultó. Y un día dijo: tengo compasión por las ovejas que no tienen pastor. Las veo atormentadas, las veo destruidas. ¿Y cuántos quieren un cambio ahora mismo? Usted y yo no fuimos llamados a que nadie nos tenga lástima. Dios nos llenó y dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si hubiera cosa mortífera, no le hará daño. Y por eso, hermano, permita que esta semilla actúe de una manera poderosa en su vida. Y el Señor, viendo las multitudes, ¿cuántos panes eran? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos? A ver, todos, pásenle la voz, diga la que está ahí en la oreja. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? Pero el Señor Jesús recibió la orden de Papá Dios, creativa, de milagros, y tomó los panes, y tomó los peces,
y recorría las ciudades, recorría las aldeas. Él no era flojo, tenía un yate, tenía un campero, y dice, y Jesús recorría a pie. ¿Cuántos alaban al que vive? De túnel carpiano que le afectaba su mano, pero también le subía el dolor hasta su hombro. Vino aquí con ese dolor, con las manos rojas. En el bus le venía doliendo todos sus brazos y en ¡aleluya! El momento de la oración fue libre para la gloria del Señor. Puede no abrir y cerrar sus no manos. ¿No podías apretar nada? Era roja y totalmente hinchada. ¿Y qué pasaba si apretabas algo? Me dolía, no. Yo quiero que me apretes, apriétame. Apriétame. ¡Oh! Y lo está haciendo con fuerza ahora. ¿A quién le das la gloria? A Jesucristo, a Dios. No me duele. ¿A dónde te dolía? Hasta el hombro. ¿Qué pasó en la oración? Jesucristo me sanó. Jesucristo me sanó. ¿Qué pasó? María Fernanda fue sana de su columna vertebral. No podía doblarse. Estaba todo el tiempo con ese dolor constante. Después de la oración dijo, voy a hacer el intento, voy a doblarme a ver si puedo. Y precisamente lo pudo hacer. Ya no le duele nada para la gloria del Señor. ¿Qué pasaba con tu columna vertebral? Me dolía de cuando tuve a mis bebés. Quedé con ese dolor. Siempre me dolía mucho mi cintura. ¿Y ahora? Ya hoy sana. Reciba. La hermana también tenía un dolor constante. Dice que ni la dejaba dormir el dolor que se estaba allí en la parte de su vientre y le pasaba la espalda. No vino a la vigilia. Y ahí ayunaba y oraba y bueno, y seguía así. Y entonces, ahora se me desapareció ese mal. Tócate a ver qué pasó. ¡Aleluya! No se podía ni doblar. Toma la Espíritu Santo. Zoraida, tú ya te examinaste. Y mi piel era como carrascosa, ¿no? Está lisa, lisa. ¿Qué habían dicho los médicos de eso? No daban ningún resultado, mandaban droga. Y ahora está lisa tu piel. Dice, se secaron los granos que tenía. Ahora en la oración, levanta tus manos. ¿Y por qué estás tan gozosa? Porque necesitaba estar aquí, lo necesitaba. Aleluya, ya dice lo necesitaba. Levante sus manos. Henry es una de esas personas que tú dijiste que no podía dormir. Él dice que llevaba un mes sin dormir y dijo que él iba a venir hoy a la vigilia porque el Señor le iba a dar paz, le iba a dar tranquilidad a pesar de los problemas. Recibió esa ministración y dice que en ese momento se siente libre, siente la paz del Señor en ¡aleluya! Su vida. Aleluya. Era un demonio que te estaba atando. Dios que las libre. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego de Dios sobre él! Bueno, Nicole estaba en todo momento sometida a ver a través de unas gafas. Pero las dejó con la mamá. Empezó a declarar que el Señor le renovaba su vista. Y en ese momento, esta letra que nunca la hubiese podido ver en este momento ya la puede leer sin gafas porque el Señor la sanó. ¡Puede leerla! ¡Puede leerla! Y este dio el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Todos los reyes de la tierra preocuparán ver el rostro de Salomón para ver la sabiduría. ¡Aleluya! Escucha bien, venga para acá adelante. ¿Cómo es su nombre? Dígalo duro. Nicole. Nicole. Dice, yo no podía leer esa letra. Dios hizo algo en sus ojos. La sanó. Salmos 86:10, donde la escritura dice de la siguiente manera: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios.
Una vez más, Salmos 86:10. Acompáñenme, leámoslo todos en voz alta. Dice la escritura: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Alguien diga conmigo: mi Dios, bien fuerte, mi Dios, Él es grande. El salmista nos lleva a entender que Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia. Venimos a adorar al Shaddai, al Todopoderoso. Alguien diga conmigo: Dios es grande. Segundo, Él dice: eres un Dios hacedor de maravillas, lo cual significa que Dios en su majestad y soberanía jamás se queda de brazos cruzados. Amada iglesia, amigo y amiga, Dios está aquí en esta noche. Alguien puede aplaudir si lo cree conmigo. Dios está aquí en esta noche, y Él es un Dios que hace maravillas. Él es un Dios que obra sanidades y restauración. Y tercero, el salmista dice: solo tú eres Dios. Me gustaría que todos en este estadio lo declaren conmigo en voz alta. Díganlo conmigo: solo Él, bien fuerte, solo Él, Él es Dios. ¿Cuánto creen esa declaración? El único que merece la honra, la gloria y la alabanza es nuestro Dios Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo quiero que hagamos algo. Voltea con la persona que tienes a la par. Dile: mi Dios es grande, ha hecho maravillas y Él es digno de mi alabanza. Vamos, dígalo a la persona que está a la par tuya. Dile: mi Dios es grande, ha hecho maravillas y Él es digno de mi alabanza. Si la iglesia lo cree, si tú lo puedes declarar y estás listo para celebrar, te invito a que levantes el aplauso más hermoso que tengamos para el Rey de Gloria y para el Rey de Reyes. Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba ese aplauso con todo nuestro corazón. Vamos, vamos, llena, llena, llena este lugar con palmas. ¿Dónde están mis jóvenes? Que den un grito de júbilo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? Que da el grito de júbilo. Y que lo digan con amor, donde le ven su canción. Alguien todo lo entregó y para amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como estruendo a una voz de melodía angelical. Que lo digan con amor, cuando le venció opción, alguien todo lo entregó y por amor su vida dio. Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar, como estruendo a una voz de melodía angelical. Solo a ti, Jesús, quiero expresar mi gran amor. Y como dice, y me da mi angelical, te escuchan los cielos un dulce cantar. Y me da mi angelical, millones de voces con solo cantar. Con amor, cuando le pensé en canción, alguien todo lo entregó y por amor su vida dio. Que te escuché el cantar de los cielos hasta el mar, como estando al rojo de melodía angelical. Mi voz como una serenata celestial, donde solo a ti, Jesús, quiero expresar. Los cielos.
alguien da un grito de júbilo. Del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Léalo conmigo en voz alta, ¿ya lo tiene? Diga, léalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora personalícelo, ahora léalo como que eso se tratara de usted. Mas yo soy. ¿Dónde están? ¿Se fueron? Léalo como que fuera para usted. Personalícelo, diga. Mas yo soy linaje escogido. Otra vez. Mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que yo pueda anunciar las virtudes de aquel que me llamó, otra vez, las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Diga conmigo identidad. Diga conmigo, es cuestión de identidad. No, otra vez, diga, es cuestión de identidad. Si va a alabar al Señor, alábelo, porque esta mañana usted va a entender muchas cosas. Hoy va a entender muchísimas cosas que nos hacen falta a los hijos de Dios. Por falta de identidad, hay cristianos que andan por ahí engañando. Por falta de identidad, hay cristianos que andan por ahí mintiendo. Por falta de identidad, el cristiano no sabe lo que le pertenece. Póngame atención lo que le voy a decir. En gran parte, el cristiano se quedó con un pensamiento de promesa. ¿Cuántos tienen promesa? La promesa Dios se la hizo a Abraham. Otra vez, la promesa Dios se la hizo a Abraham y se cumplió en Jesucristo. A ver, la promesa Dios se la hizo a Abraham y se la hizo para su simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. En Cristo se cumplieron todas las promesas. La iglesia sigue viviendo esperanzada en las promesas. Estamos mal, iglesia. Iglesia, le estoy diciendo, la iglesia no puede vivir esperanzada en las promesas, porque las promesas se cumplieron en Cristo. Sería muy difícil vivir en la gracia y estar confiando en cosas que no se han cumplido. Lo difícil de la promesa, ¿sabe qué es? Lo difícil de la promesa es que depende de la fidelidad del que hizo la promesa y de la paciencia de aquel que la espera. Si en Jesucristo se cumplieron todas las promesas, al morir Él, nosotros nos convertimos en herederos. ¿Está entendiendo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo murió y te dejó como heredero en esta tierra. No tienes que esperar más, no tienes que esperar más. Ahora, todo lo que necesitas es una herencia para tu vida. Y la puedes reclamar ¿cuándo? 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 ¿Cuándo puedes reclamar tu herencia? ¿Cuándo? Ya. Oiga, ahora sí se da cuenta por qué Pedro dice en su carta que somos nación santa,
real sacerdocio, linaje escogido. Lo somos ya, no tenemos que esperar más, lo somos ya. Somos el tesoro muy escogido de Dios. Somos el tesoro muy escogido de Dios. ¿Cuántos celebran eso? ¿Cuántos lo pueden celebrar? Oiga, alabe al Señor, pues, alábelo. Eso merece que usted y yo alabemos al Señor. Ya no tienes que esperar más por esa sanidad. Ya no tienes que esperar más por esa prosperidad. No tienes que esperar más por esa libertad. No es una promesa, es tu herencia. Iglesia, es tu herencia. Te pertenece. Diga conmigo, me pertenece. ¿La herencia qué? Me pertenece. Dentro de todo lo que tiene que ver con el Evangelio, con nuestra vida como cristianos, siempre me ha preocupado guardar algo que para mí ha sido muy valioso y me lo enseñó Dios a guardar desde que comencé la vida cristiana, que fue desde el año 1998. Y es que siempre la gente viera en mí un hombre de excelente testimonio, un hombre de excelente conducta, un hombre de excelente comportamiento. Porque sí es cierto, tenemos derechos. Tenemos el derecho de ser sanos porque Cristo lo hizo. Tenemos el derecho de ser libres de demonios porque Cristo nos pagó esa libertad. Pero tenemos el deber de demostrarle a la gente que nos rodea, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, que Cristo vive en nosotros, que su bondad vive en nosotros, que su amor vive en nosotros, que su paz está en nosotros, que su integridad gobierna nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es necesario que el pueblo de Dios, aquí en Santiago de Cali, y yo le doy gloria a Dios por los milagros. Mire, usted no sabe cómo me gozaba yo al ver la primera administración que Dios nos regaló a través de nuestro pastor Enrique, cómo los demonios salían de las personas. Luego a través de nuestro pastor Rosemer, cómo la gente era sanada. Luego a través de nuestro hermano Erickson, cómo la gente, hermano, era bendecida y se acercaba a la presencia de Dios en adoración y en alabanza. Y cómo luego el pastor Héctor nos hablaba de unos deberes, perdón, de unos derechos que tenemos. Pero también tenemos unos deberes, iglesia. ¡Gloria a Dios! Porque los demonios salen. Pero yo digo, ¿qué será de aquella jovencita? ¿Qué será de aquel joven que no ha concebido o no se ha convencido de que la presencia de Dios está en él para decirle no al pecado y que luego por andar en el pecado los demonios van a volver si la persona no vive para Dios y no cumple con unos deberes? Amada iglesia, todo el Valle del Cauca y el suroccidente de Colombia necesita ver a Cristo a través de ti. Es cierto, Hebreos capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero escúcheme, la gente quiere ver que Cristo verdaderamente ha hecho algo en ti. Yo le digo hoy a las personas que fueron libres de demonios, a las personas a las cuales Dios les ministró y se manifestó una fuerza demoníaca en tu vida y fuiste libre, yo les quiero decir hoy, guarde su vida espiritual ahora. Cumpla con los deberes de cristiano.